Bueno, se viene un aniversario importantísimo. ¿eh? El número 50 para la edición de la Expo Rural Lincoln. Un número redondo en un año impar con todo lo que esto significa en Argentina, que va de elección en elección, de cambio en cambio y de intranquilidad en intranquilidad. Pero mientras tanto. Hay que celebrar, son 50 años de trayectoria y el solo estar vivo como industrial, como comerciante, como agropecuario, ya es mucho que celebrar. ¿eh? Vamos a hablar con la presidenta del Centro Unión Comercio e Industria de Lincoln, Carolina Rojo. Carolina, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estás? No es poco, ¿eh? permanecer eh, y permanecer con una muestra durante 50 años. Así es, eh, realmente estamos eh, muy entusiasmados por esta eh, nueva muestra que se va a dar desde el 13 al 16 de octubre inclusive, ese fin de semana largo, y ya estamos trabajando de manera conjunta porque esta expo eh, tiene la particularidad de organizarse en forma conjunta eh, Sociedad Rural, Cámara de Comercio y Municipio Local. Entonces, bueno, creemos en esta unión para poder eh, generar mejores resultados que si fuera de forma individual. Así que bueno, estamos trabajando mucho y, y realmente eh, eh, lo, lo esperamos con muchas expectativas. Creemos que va a ser eh, una expo eh, sobre todo eh, mejor y con mejores resultados que, que el año anterior para todos los expositores, que es lo importante. Claro, hay muy buenas expectativas, sobre todo del sector rural. ¿no? De, del otro, bueno, del comercial no sabemos si va a haber Banco Central el año que viene o no, o sea que no podemos hablar mucho. Pero en, en, el, en el tema del campo, por lo menos sabemos que va a, que va a llover y va a llover más, ¿no? Así es, pero también eh, nosotros al ser comerciantes en una zona eh, netamente rural eh, nos afecta, o sea que nos ha afectado la sequía y también eh, no, nos beneficia si, si, si los resultados rurales son positivos, así que eh, realmente eh, el comerciante, como vos bien decís, está pasando un momento... Muy crítico y difícil por todas las cuestiones económicas que se vienen dando, pero, pero así todo eh, es increíble el mensaje que da y apuesta a, a estas muestras, a participar y a estar presente. Y cada año eh, más comerciantes se suman de, de Lincoln y de la región. Es impresionante la capacidad de adaptación que tiene el, el comerciante, el industrial, a, a todas las épocas de la Argentina, no sea la, la que fuera. Sí, así es, la resiliencia que tiene es, es increíble. Eh, a nosotros eh, nos hemos reunido el día de ayer a, a, a hacer este acto de, de lanzamiento, esta conferencia, y realmente eh, co comentábamos eso en, en, en la conferencia cuán eh, resiliente es el comerciante, el pyme, el emprendedor, cuánto emprendedor se desarrolla también en épocas de crisis. Así que bueno, realmente es admirable, creo que, que tiene que ver con alguna característica de, de todos los argentinos, porque bueno, todas estas condiciones y sobre todo este año tan particular de electoral eh, se ve también afectado eh, todo el que quiera emprender, así que bueno, realmente es admirable. Bueno, contame con qué se va a encontrar la gente en, en esta Expo Lincoln. Bien, eh, eh, el, desde el día 13 hasta el 16 lo, eh, va a estar eh, muchos rubros comerciales, hay muchos comercios de, de la zona céntrica que se trasladan esos días al predio de sociedad rural, hay muchos emprendedores, eh, bueno, de todos los rubros, bazar, indumentaria, marroquinería, todo lo que sea comercial, están todos los rubros prácticamente, eh, hay unas, un sector que es de maquinarias, que es el sector externo y también va a haber, eh, como años anteriores, artesanos, patio de comidas y escenario con espectáculos. Así que creemos que para todos los gustos y para todas las edades, porque también hay un sector de, de juegos infantiles, eh, aprovecho esta oportunidad para invitar a los vecinos linqueños y también eh, a todos los vecinos de la región, porque bueno, eh, me parece muy importante esto de comunicar que, que, que son días para recibir muchas visitas y que... Que va a haber espectáculos para todos los gustos. Bueno, para que refuerces un poquito entonces esta invitación regional que estás haciendo para, para todos los de la región que nos estén viendo, eh, días, horarios y, y bueno, condiciones de entrada, si es entrada libre y gratuita, si, si hay que abonar algo. Así es, eh, 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 desde estos días los cuatro días inclusive son entrada libre y gratuita, así que también para el público general creo que esto suma porque eh, es un paseo que puede dar eh, cualquier vecino de la región uh -huh. eh, completamente de forma gratis y desde el mediodía se desarrolla hasta las 21 horas eh, van a estar todos los expositores eh, mostrando y comercializando sus productos. Bueno, quedan todos invitados y desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por estar siempre.